Buenas tardes, Rosemary Tapia. Después de más de 2 años de ausencia presencial debido a la pandemia de la COVID, regresa Rosemary Tapia en la Feria Internacional del Libro 2022. Voy a estar del 17 al 21 de agosto. La presentación de mi nueva novela, Solo en la noche se observan las estrellas, será el 17 de agosto a las 5 de la tarde. Quise invitarlos de viva voz. La tarjeta la pongo en las redes, pero ustedes reciban ese cálido abrazo de su escritora. Mi novela, el título es una metáfora. Solo en la noche se observan las estrellas. Cuando la adversidad entra por la puerta, los falsos amigos saltan por la ventana. ¿Quiénes quedan a tu lado? Pocos. No importa. Son tus verdaderos amigos. Y todos en momentos de oscuridad hemos mirado al cielo y hemos encontrado esa mano fraterna que nos apoya y nos ayuda a caminar sin miedo. Los espero para autografiarle todos los libros. Ya han estado ausentes presencialmente, pero yo he estado cerquita de ustedes, a la distancia de un clic, en todo momento. Les puedo firmar 20 años después La burbuja invisible y ahora Solo en la noche se observan las estrellas. Un fuerte abrazo.